instituto. La medida se mantiene, lo demuestra la marcha, 97% de adhesión al paro provincial ya en estas 48 horas y la semana que viene, el día 27, nuevo paro. Las asambleas del 25, 26 y 27 y el plenario del día 28 van a definir las medidas a seguir. Si este gobierno sigue haciendo silencio, la medida TEM van a continuar y está teniendo muchísimo apoyo de la comunidad. Sí, y estamos muy cerca de una fecha muy importante para los docentes, la fecha que fusilaron a un compañero, a Carlos Fuente Alba. Le decimos a este gobernador, que el compañero murió por una lucha como esta, nada más. Ahí está.